Amigos, un gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. Estaremos platicando de las candidaturas independientes, cómo ha funcionado esto de la aplicación, cómo va la recabación de las firmas y, bueno, estos eh, asuntos relacionados con algunas irregularidades. Así que la invitación para que se queden con nosotros y, por supuesto, se enteren bienvenidos. En 2005. Jorge G. Castañeda solicitó al Instituto Federal Electoral su registro como candidato a la presidencia de la República, el cual le fue negado. En 2007 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el derecho a registrar candidatos, tanto a nivel local como federal, era exclusivo de los partidos políticos, quedando cerrada la posibilidad a la existencia de candidaturas independientes. Como resultado de una reforma constitucional ilegal, el 9 de agosto de 2012 y 27 de diciembre de 2013 se reconoció el derecho de las y los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular de manera independiente de los partidos políticos. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la normatividad relativa a las candidaturas independientes. Las y los aspirantes a candidatos independientes deberán obtener, entre otros requisitos, la expresión de apoyo ciudadano. El Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación móvil y un portal de Internet para facilitar la captación del apoyo ciudadano a quienes aspiran a la candidatura independiente en el marco del proceso electoral federal y local 2017-2018, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular. Todo para lograr un procedimiento más amigable para quien aspira a una candidatura independiente al solicitar el apoyo de la ciudadanía y para la autoridad al verificar la validez de los registros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó dichos lineamientos. Amigos, y para hablar de este tema, por supuesto, se encuentra con nosotros el maestro Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del INE. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias Lupita por la invitación. Oye, pues el tema de los independientes, que tanto ha llamado la atención por algunos asuntos relacionados por las firmas, que se si estaba muy alta la vara, que si no, que cómo van, que si la aplicación funcionó, que si no funcionó, que las irregularidades, que compra de paquetes, de credenciales y no sé cuántas cosas más, pero si te parece bien, empezamos por cómo van todas las cosas, ¿cómo ves tú? Bien Lupita, pues eh, yo lo que te diría es que la aplicación ha demostrado... Uh -huh ser un, una mejor manera que el método tradicional que era en papel para recabar estos apoyos. Tenemos una elección de diputados en el 15 y una en 18, que es nuestro punto de comparación. En 15 lo hicimos con papel y el 18 con la APP. Y hemos más que duplicado el número de apoyos que se han dado de, en tres años. Es decir, la APP ya... Probó, digamos, objetivamente uh -huh. que es un mejor método. Y aparte, tiene varias cuestiones adicionales. Uno, ya llevamos más de 7 millones de, de eh, apoyos recibidos. Entonces, en, como dicen los ingenieros, una cosa que funciona 7 millones de veces, uh -huh. pues es que funciona. No, digamos, no, no está lugar a dudas. Después, tenemos una ventaja que es también que los aspirantes pueden saber cómo van. Antes, cuando estábamos en el papel, uh -huh. el último día todo el mundo llevaba sus cajas. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues a, a contar. A contar sí. y a ver cómo nos va. Uh -huh. eh, ahorita diario pueden saber cómo van y pueden saber cada uno de sus auxiliares cuántas firmas metió cada día, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno. Pero sobre todo también para la población, en el método tradicional uno tenía que aceptar que sacara una fotocopia de, la, de su credencial para votar y se la entregaban a los aspirantes uh -huh. o a sus auxiliares. Sí. Ahí se perdía el control. Ahora con el app se toma una fotografía de la credencial original y en ese momento es encriptada uh -huh. y se, se envía al INE y una vez que es recibida por el INE se borra del teléfono del auxiliar. Lo cual protege los datos personales de la ciudadanía de mucho mejor manera que como era antes. Oye, se estaban quejando al principio de que eh, no se podía, de que era muy complicado. Por ejemplo, Marichuy eh, en, eh, en La Sierra decía: Pues es que no hay señal. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo se resolvió este asunto? Mira, Lupita, yo lo que te diría es: uno, eh, me parece que es innegable. Y hay que hacerlo así: que hubo una curva de aprendizaje para uh -huh. todos. Uh -huh. Es decir, nunca se había utilizado una aplicación sí. en, en, en las cuestiones electorales federales y quizá en las locales tampoco. Entonces, bueno, pues los aspirantes acaban de llegar. También se trataba de aspirantes que al ser independientes no tenían una estructura muy uh -huh. hecha. Y entonces, poco a poco. Si te fijas, mire, el primer millón nos tardamos 43 días en alcanzar el primer millón de firmas. Sí. Al siguiente millón nos tardamos 15 días, al siguiente 13, al siguiente y así. Eso lo que nos va diciendo es que hubo una curva de aprendizaje Ajá. por un lado y por el otro lado, en el caso del aspirante Patricio y de otros, el INE eh, desde el Consejo General... Y acompañando, acompañado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos pidió una serie de, de cuestiones adicionales, se aprobó un régimen de excepción. Es decir, ahí precisamente en donde no hay cobertura eh, celular, no hay sí. acceso a Internet y hay condiciones de muy alta marginación, se va a poder utilizar el papel. Uh -huh. Todavía no sabemos, lo que sabemos de diputados y de senadores es que aunque pudieran haber recolectado papel, prefirieron el app. Uh -huh. Vamos a ver cómo nos va con, con la presidencia. Pues eso ya es un tema superado entonces. Sin Esto duda, la... yo, yo ya. creo que ya, uh -huh. ya, ya es superado y es importante, sí reconocer que México es un país desigual uh -huh. y tampoco es que podamos tener una solución sí. para todo, porque, claro. porque es sensato pensar pues que no es así uh -huh. como lo conocemos por nuestros índices de desarrollo y la desigualdad como uno de los ¿Pero retos ¿se puede mayores. Ser antiguo, de es decir, no se pierde nada. No, no se pierde uh -huh. nada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Se les sacaban fotografías y después se las pasaban a ustedes o cómo? No, el método tradicional uh -huh. lo que necesitan sí es tener una la fotocopia. Copia. Uh -huh. Ahora, también como este, es difícil que si tampoco hay conectividad y no hay internet, uh -huh. que haya fotocopias, pero bueno, ese uh -huh. es el método tradicional y, y, y es perfectamente este, aplicable en esos municipios de muy alta marginación. Oye, ya se viene el tiempo encima, ya prácticamente la fecha para el que terminen los eh, candidatos a la, a la presidencia, una candidatura independiente, pero ¿qué pasa en el caso de los senadores y qué pasa en el caso de los diputados? Ahí ya se terminó, ya se cerró, ya el que alcanzó alcanzó. Así es, eh, Lupita, tenían... Precisamente porque cada uno tenía que, que recoger más apoyos, los diputados tuvieron 60 días que se acabaron para la gran mayoría a finales de diciembre, hacia el 20 de diciembre. Para senadurías se acabaron alrededor del 24 de enero eh, la gran mayoría. Y todavía tenemos para la presidencia que, que, que concluye el periodo el 19 de febrero. Entonces, lo que está haciendo el INE justo es revisar cuál es la calidad de los expedientes electrónicos que tiene cada uno de los apoyos de, de los aspirantes a diputados y también de las, de las y los aspirantes a senadores para precisamente poder determinar quiénes pueden eventualmente llegar a la boleta, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos. Que el más importante es rendir cuentas y entregar sus informes de fiscalización. ¿Cómo le está haciendo el instituto para revisar efectivamente que todas estas firmas eh, sean cotejadas y que sí estén eh, eh, pues recabadas, como se dijo, y no que tenga a lo mejor alguna irregularidad, alguna anomalía, que quieran meter gato por liebre al INE? Sí, es Lupita, y, y, y esa es una cuestión central. La responsabilidad del INE y el compromiso del INE con la sociedad es que no va a llegar una persona a la boleta que no tenga que llegar por contar con apoyos libres y auténticos. Entonces, para eso, con los diputados, por ejemplo, y así con los senadores y para presidente, lo que estamos haciendo es estudiar una muestra representativa de los apoyos. A partir de ahí nos, nos hemos encontrado desde el caso en que ni un solo apoyo de la muestra que tuvimos tenía inconsistencias uh -huh. hasta alguno que el 85% de sus apoyos tenían inconsistencias. Lo que hicimos fue hacer un rasero y a partir de cierto rasero sí había inconsistencias suficientes. Nos fuimos a revisar uno por uno de los apoyos. Y en esto la app también nos ayudó mucho, porque la app lo que hace es un expediente electrónico de cada apoyo que es muy fácil revisarlo en distintos equipos de cómputo y así vamos revisando uno a uno hasta agotar todos los apoyos y ahí tener la certeza de quién tiene que pasar y quién y quién no. Oye, me imagino que es una tarea titánica, impresionante, hay tanta gente para estar revisando, para estar cotejando porque aunque dices que es ya muy todo sofisticado y ya eh, utilizando las herramientas, ustedes se dieron cuenta de que en algunos casos pues estaban los datos bien, pero las fotografías no correspondían y hubo algunas irregularidades. ¿Cómo lo detectan ustedes? ¿Cómo hacen esta fiscalización? Desde luego, Lupita, teníamos dos universos. Uno que tenía algún problema de principio o algún registro que se metió manualmente y no por el, el digamos, la, lo que tiene la aplicación, que es un, un sistema de reconocimiento de caracteres, eh, como existen en muchas apps. Eh, y entonces, cuando pasaba en automático, se, che, se revisaba contra la lista, pero precisamente nosotros para asegurarnos que se trataba de, de casos auténticos, hicimos esta muestra. Y en efecto, en algunos casos lo que, lo que vimos es que aspirantes estaban poniendo una plantilla uh -huh. con datos del listado nominal que pudieron tomar pues de las fotocopias que, que tú y yo y toda la sociedad sí. hemos dado. De nuestra credencial para hacer distintos trámites. Entonces, precisamente con ese expediente electrónico nos dimos cuenta que no era una credencial original Ajá. y esos, pues, no son apoyos que no pasarán porque pues, no son genuinos ni auténticos. Hoy se denunció el hecho de que se vendían paquetes de credenciales. ¿Cómo le hace el instituto? ¿Ha recibido quejas? ¿Nos platicas después de la pausa? Desde si luego. Si te parece bien. Vamos a regresar entonces con esta información. Nosotros hacemos una pausa rapidísima. Regresamos. Le quiero recordar que a través de redes sociales se puede contactar con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 30 años de justicia electoral en México. Gracias a usted que continúa con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y, Patricio, te preguntaba antes de irnos al corte sobre estos paquetes, estas credenciales que supuestamente se vendían para que los independientes pues pudieran hacer, eh, ya sabes, pudieran completar con todos estos requisitos que se les ha solicitado por parte del Instituto. ¿Qué ha ocurrido con ello? Sí, a ver, Lupita, es, es importante saber. Datos de credenciales, uh -huh. eh, pues son normalmente muy comunes. Es decir, nosotros cuando vamos a abrir una cuenta de un banco, inscribirnos a una escuela, a lo que sea, uh -huh. normalmente podemos dejar una fotocopia de nuestra credencial. Eh, y entonces ahí hay datos pues, que son válidos porque son de credenciales válidos. Ahí los paquetes credenciales apócrifas es imposible que haya, por una sola razón, que sirvan, porque no están en el listado nominal. La base de datos es el INE, y cualquier gente que quiera hacer una mica que se parezca mucho, uh -huh. pues le va a servir, como desgraciadamente pasa en algunas partes con, con los chavos que quieren tener una identificación oficial para este ir al, antro. Pues ahí, ir al uh -huh. antro, lo que sea, pero claramente no es una credencial que sirva, porque uh -huh. no, es, no aparece en el listado nominal del INE. Uh -huh. Entonces. El fenómeno que tenemos aquí son precisamente, en efecto, datos certeros, datos de personas, eh, digamos, eh, que tienen una credencial, no obstante, no es una credencial eh, original, que es lo que pedimos para el, usar el app, porque en efecto nos habíamos dado cuenta que muchas veces las credenciales que nos entregaban en papel, uh -huh. pues no, no, no eran... Y déjame darte un ejemplo, en el constituyente del 16 eh, había una credencial que vimos y que era el permiso para que un niño fuera a un día de campo fuera de la escuela. Uh -huh. Y ahí estaba la fotocopia de la credencial del papá. Sí. Pero esa no las trataron de meter como uh -huh. eh, un apoyo genuino. Pues claro que no lo era. Y con el app precisamente nos pudimos dar cuenta. Eh, en ese caso. Y ahí tenemos tres opciones, Lupita. Uno, el INE ya está investigando en un procedimiento oficioso, dentro, digamos, con, con, con lo que las facultades y atribuciones que tiene el INE. Dos, ya dimos una denuncia a la FEPADE, se dio vista a la FEPADE, porque esto podría constituir eh, un delito electoral. Y tres, vamos o estamos a punto de dar vista al INAI. Porque se trata de uso de datos personales sí. eh, sin el consentimiento de las personas. Entonces, o sea, sí tiene consecuencias. Sí, eh, tiene hay sanciones del de Instituto Nacional Electoral, pero también hay consecuencias de carácter, por ejemplo, si vas a la fepade y ves que alguien está haciendo algo irregular, hay consecuencias de carácter penal. Pues sí, nosotros estamos convencidos de ahí que dimos la vista sí. y será la fepade y el Ministerio Público quien en su caso consignará. Y se iniciaría juicio contra con, con las personas responsables. Hay que ser respetuosos de la autonomía de la FEPADE, pero nosotros sí consideramos que había anomalías de tal suerte que no dio para, para darle vista a esa autoridad. Hoy esta tarea se ha ido de realizando que... conforme ustedes reciben eh, las firmas, ustedes van cotejando, ustedes van viendo si hay inconsistencias o no. Sí, Lupita, porque no hay tiempo que perder. Uh -huh. Tenemos, como ya, ya mencionamos, más de 7 millones de firmas y si nos esperamos al último para revisarlas, bueno, pues va, va a ser o sería muy, muy complejo. De ahí que se van revisando el número de firmas, inclusive, eh, digamos, los propios aspirantes, con las que el INE consideró que no son válidas, uh -huh. están ejerciendo su derecho de audiencia permanentemente. Ahí a la oficina llegan aspirantes a la presidencia que nos toca a nosotros, en las locales y en las distritales a diputados. Y entonces revisamos miles y miles de firmas precisamente para que eh, vaya avanzando esta, este análisis y al último podamos estar en tiempo porque... La sesión de registro es el 29 de marzo sí. y el 30 empiezan las campañas. Y, y, y en, en <laughs> materia electoral no hay, no hay aplazamiento. No hay plazo, no, ¿no? Hay, de que venga este, la semana que entra. Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí. sí Entonces tenemos y vamos a estar uh -huh. listos. Aunque con esto de las firmas sí hubo un plazo, ¿no? En lo que se aprendía, lo de la app, se dio ahí un chance, pero ya el plazo, el, el final ya no se puede. ya Exactamente no se... ah, ahí, es, el tribunal. Uh -huh. Yo creo que este uh -huh. fue bastante sabio porque como recordarás los primeros registros coincidieron con los sismos uh -huh. de septiembre. Sí. Entonces el tribunal consideró que había que dar precisamente pensando en esas personas que no habían podido terminar de llenar sus requisitos por pues un una cuestión del tamaño de, de los dos sismos que tuvimos. Después, el Consejo General del INE amplió este periodo eh, siete días, es decir, una semana, el Tribunal confirmó esa decisión. Y entonces ha habido un, un, un acompañamiento, me parece que bastante sano y bastante eh, útil entre el Tribunal y el INE para poder atender estas eh, cuestiones novedosas. Sí, ¿cuándo se determina si alguien eh, con aspiraciones eh, puede ocupar precisamente, puede ser candidato a diputado o a senador o a presidente de la República, que sí sepa de que ya cumplió con estas 866 mil, en el caso para la presidencia, 593 firmas o en el caso de los diputados o senadores que sí van a poder participar como independientes? Desde luego, y eh, te sabes muy bien el número de presidencia. Este, en, en cuestión de senadores, depende del tamaño de la entidad. Uh -huh. No es lo mismo Estado de México que Colima uh -huh. o que Campeche, etcétera, etcétera. Sí. Y en diputados son alrededor de 7 mil firmas uh -huh. eh, en promedio. Eh, como recordarás, acabamos de tener una distritación, entonces tenemos distritos bastante homogéneos. Pen, eh, digamos, estamos pensando hacia el 31 de enero. Que vamos ya a saber quién, qué diputados fueron. Estamos pensando hacia finales de febrero que sepamos quién de, los, de las y los aspirantes a senadores van a poder eh, aparecer en la boleta. Y eh, los aspirantes a la presidencia, pues hacia mediados de, de marzo ya tendremos, eh, digamos, los nombres que, que, que van a estar en la boleta. Desde luego está abierto la fase de, de impugnaciones eh, frente a la decisión del INE que eh, tendrán que ser resueltas pues, de manera breve para poder empezar todos el 30. Oye, en el caso de los candidatos a la presidencia, ahí tienen que dispersar el voto. No se puede obtener el voto de un mismo estado, no se puede obtener el voto de un mismo distrito. Tienen que eh, ir a diferentes eh, puntos. Eh, mm. ¿Esto está bien como lo ven ustedes? Así lo decidió el legislativo, pero, pero no les ponen la vara muy alta, ¿no? ¿Está muy complicado? Mira, Lupita, yo lo que te diría es... Eh... A ver, tenemos, en 2015 hubo 22 eh, aspirantes a diputados que llegaron a la boleta, uh -huh. en 2018 va a haber eh, muchos más, todavía no sabemos cuántos, pero sí, sí van a ser muchos, eh, eh, más un porcentaje muy alto de, de aspirantes mayor. Y ellos también tienen que tener la mitad de las secciones de su distrito. Uh -huh. Para el Senado tienen que tener la mitad de los distritos de su entidad y para presidente en estas 17 entidades. Eh, yo lo que te diría es que el, el, el legislador me parece que lo que toma en cuenta es nuestro sistema electoral. Así como en países no hay problema si hay 90 o 100 candidatos, porque cada candidato lleva sus papeletas uh -huh. o no hay las medidas de seguridad acá. Me parece que para el sistema eh, mexicano, por el financiamiento, por seguridad, por el tipo de boletas, no está diseñado para tener muchos eh, candidatos a un puesto de, de elección. En ese caso, eh, digamos, el número que llegue va a ser eh, reducido uh -huh. y, pues, ya habrá que evaluar posteriormente si fue muy reducido y entonces hay que hacer reglas. Que sean un un, una vara un poquito sí. menos alta, o está conforme a lo que se esperaba y lo que, lo que tendría que ser. Muy bien, pues agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en este programa. Desde luego, muchas, muchas gracias. gracias a ti, Lupita, al tribunal por la invitación, y pues aquí seguiremos eh, eh, dando esta explicación de, de la app que resulta eh, muy interesante para el INE y yo creo que para la sociedad. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en nombre de todo el equipo. Nos vemos la próxima, pero antes lo dejamos bien informado con este resumen. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que algunas de las modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, realizadas por acuerdo del Consejo General del propio Instituto, alteraron previsiones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relativas al procedimiento que debe seguirse para el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional, con una multa de 2.700.310 pesos por el uso indebido de los tiempos de radio y televisión por la difusión de un promocional de su precandidato a la presidencia de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Documentación, participará en la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 22 de febrero al 5 de marzo.